Buenos días, queridos amigos, saluditos. Miren, venimos a visitar otro lugar bonito de acá, de nuestro lindo El Salvador. Y es de que en esta ocasión los hemos traído a uno de los esteros que tiene nuestro bonito El Salvador. Estamos aquí por el lado de la litoral, cerca del Puente de Oro, Bau. Cerca del Puente de Oro. Ajá. Estamos en un lugar que le llaman Las Pitas. Y miren, aquí para no irlos muy lejos, miren, enfrente de mí tengo un cangrejito que ahorita se los voy a enseñar. Vaya, aquí andamos por San Carlos Lempas, miren. Y por aquí está un cangrejito, que el primerito que acabo de ver. ¿Eran? Ahí está el primer cangrejito. Está fuera de su cueva. Y hemos venido, miren, acá con mi primo Oscar, con Emilio y Carlos. Cabal. Y miren, allá están estos hipotes. Como que está llenando, va, cabal. Este es un estero, miren, y todo aquí. Y aquí hay bagre. Ahí ya va, ahí hay bagre. Ajá, ahí ven, si quieren, comenzamos aquí. No se pierdan. No se olviden dejarnos un like por ahí. Sí, pues. No se pierdan nuestras aventuras. Y esperamos unos comentarios a ver cuántos pescados vamos a tenerles más adelante. Pues la idea que de venir acá, miren, aparte de mostrarles el bonito lugar, también es de agarrar bagres porque estamos recolectando peces. Así que vamos a ver si logramos a atrapar bagres para llevar. Y pues a ver qué tal, cómo los va. Me gustó este palito que vi por aquí. Mira, hasta una bicicleta han dejado esto. Ajá, aquí no, a esa no. Ahí han dejado la bicicleta. Y miren aquí este palo bien bonito que está acá. Ey, aquí hay garrobo, vao. Sí. Y cangrejo. Y cangrejo, mira los palos. Este es un. Cangrejitos en el suelo. Mira, ahí está el cangrejo, mira, rojo, mira. Ahí está el cangrejo rojo afuera, ¿ves? Pero si lo baja de acá. Ahí está el cangrejo, miren, ya se metió. Un cangrejo rojo estaba ahí. Mira, mira. Ha caído el garrobo, mira. Ah, en carrera, mira. Ah, fue para el otro palo. Hasta uno. Ahí se quedó uno. Sí, miren, vamos a ver el garrobo ahorita que está aquí en el palo. Ajá, vamos a ver hasta donde aguante. Vamos a ver si. Vaya. Vamos a ver si logramos ver el garrobo. Eran dos. Uno se fue, pero el otro, o sea, aquí venía, miren. Vamos a ver si lo logramos ver. Ahí, ¿sabes qué? Nos trajimos la macana. Allá arriba, mira. ¿A dónde? Arriba, la rama para allá. ¿Para allá? Sí. Va, entonces ya se subió para arriba, miren. Vamos a ver si lo logramos ver. Tiene unas grandes cuevas este palo. En esta. Acá para allá. Ahí se subió para arriba. Miren. Montón de cangrejos que han de haber aquí, hombre. Mira, ahí nos trajimos la macana. No lo trajimos, va. Entonces, en estos palos, ¿cómo abundan los garrobos? Pero estos son bravos, bravos. Entonces, así está la idea. Vamos a ver qué hallamos de bueno acá. Vamos a ver si anzueleamos. No sé si vamos a cangrejear, ya vamos a ver. Pero para mientras, los vamos a alistar. Y miren el lugar tan bonito que vamos a disfrutar. Vamos a ir también allí a la par del agua a tirar el anzuelo para ver si podemos encontrar algo bonito. Así que miren cómo está aquí. Este bonito lugar. Aquí todavía hay suelo firme. Aquí estamos viendo que cómo el agua viene. Ah, no, se está yendo, miren. Aquí se logra ver que el agua se está yendo. Bueno, se está yendo, viene entrando. En unos lados viene entrando, en otras se está yendo. ¿Qué pasó, vos? Hoy. Ahí vean si vamos a solear primero. Hoy vean.
¿Ah? Sí, hombre, mira que... Ey, me gustó el cangrejo que estaba ahí bien rojito. Ajá. Yo nunca había visto garrobos, fíjate, en el estero, pero ahora sí ya me convencí, ya vi. Ahí estaban, dos eran. Y se fueron. ¿Qué cangrejitos comen, por favor? ¿Será? Va que sí. Yo digo. Y hojas también, va. Sí. Ahí está un cangrejo bonito. ¿Dónde? Ahí está. ¿La cueva? Ajá. Está recién hecha, ¿eh? Sí, no, si es que ahí están, ¿ves? Tiene ahí están. Una palanca. Este Carlos no la trajo, hombre. Pero es que la ha hecho muy grande. Pero bueno. Bueno. Vamos a ver entonces. A ver qué encontramos de bueno. A ver qué deciden estos muchachos aquí. Adivinen qué está presenciando él aquí. Miren lo que estamos viendo. Ya se movió. Miren, ahorita les voy a mostrar qué es lo que estaba viendo aquí mi primo Oscar. En la misma rama quedó. Va, para abajo. Ya va llegando el gancho. Oh, ya va llegando el gancho. Sí, allá va. Vamos a ver. Allí, miren. Vamos a ver, esperen que una hormiga me anda picando. Como que es el depredador ese, lo digo, ¿no? Ajá. Iba caminando rápido. Sí. Y andaba bien alto, ¿no? Sí, hombre. Miren, por allá. Allá está, miren. Mira ahí. Sí. Es lo que estaba fotografiando Oscar. Ah, ya lo vi. Ah, está, miren. Yo nunca había visto garrobos en los esteros hasta hoy. Así que ahí está. Ah, va, miren. Va caminando. Entonces, para que vean desde dónde lo vimos. Aquí estábamos y desde aquí lo vimos, que iba en una ramita por allá. De ahí una distancia de unos 40 metros. Bro. Sí, posible. Entonces, y miren, aquí en donde acabamos de comer. Aquí es donde estamos y aquí es donde está parqueado el carro. Es para que vean los animalitos que hay acá. ¿Mm? Voy a mover esa por la sombra, ¿no? Que todo eso...